Todo Circuito se ha desplazado hasta el circuito de Monteblanco en Huelva para asistir a la presentación internacional de los nuevos Bridgestone Batrax Racing R11, un neumático slick rayado que llega como evolución del exitoso R10 y habiendo tenido en el Mundial de Resistencia su campo de pruebas perfecto. Los nuevos Batrax R11 se sitúan a medio camino entre los slicks de carreras Batrax V02 y los RS10, convirtiéndose así en el neumático de referencia dentro de la gama Bridgestone para aquellos motoristas que buscan un neumático con prestaciones de slick y que a la vez cuente con homologación y dibujo para poder circular también por carretera. Los mismos emplean una evolución en la construcción del cinturón monoespiral introducida por Bridgestone en el neumático delantero del R10, consiguiendo así una mayor presión sobre la zona de contacto y una mayor fuerza en las curvas. Esto proporciona al piloto un mejor agarre y la posibilidad de una entrada más rápida en las curvas, con una mayor sensación de contacto y por lo tanto con mayor confianza. La construcción del neumático trasero también utiliza la banda de rodadura GP Belt adicional, la misma que Bridgestone emplea en el slick V02, una banda ubicada por encima del cinturón monoespiral que permite alcanzar una deformación correcta en todo momento. El resultado es un neumático trasero con una mayor potencia de tracción, un rendimiento constante durante toda la vida del neumático y mayor agarre en todas sus fases. En cuanto al diseño de la banda de rodadura, los ingenieros de Bridgestone analizaron primero el ángulo de abrasión en la fase de aceleración y la deformación en las fases de frenado y en las curvas. Con ello, han desarrollado para el R11 una innovadora posición de los surcos, lo que proporciona máxima rigidez en las curvas y un máximo contacto en la fase de aceleración, al tiempo que asegura la deformación correcta con el objetivo de mejorar el tiempo de calentamiento. De acuerdo a las pruebas realizadas por Bridgestone en circuito, los R11 son capaces de reducir el tiempo por vuelta en un 1,3% respecto a los R10, lo que supone bajar en 1,5 segundos en una vuelta de 2 minutos a un circuito de velocidad. De cara a poner a prueba los nuevos R11, Bridgestone dispuso una jornada de tandas en el circuito de Monteblanco, teniendo a nuestra disposición una gama completa de modelos superbikes con un compuesto medio delante y detrás y compuesto blando y medio delante y detrás respectivamente para la Yamaha R6. Con semejante despliegue y una temperatura ambiental cercana a los 32 grados y sin viento, hemos podido sacar conclusiones muy certeras sobre todo lo que nos ofrece este nuevo neumático de circuito con homologación para circular por carretera. Para empezar, nos ha quedado claro que su óptima temperatura de trabajo la alcanza con mayor brevedad que su predecesor, permitiéndote ir casi al máximo en los últimos giros ya en la vuelta de calentamiento. Igualmente, y muy destacable de los R11, es que nos ofrece muy buena maniobrabilidad a baja velocidad, dándote muy buen feeling de lo que tienes bajo tus pies. Ya con la temperatura óptima de trabajo y pilotando fuerte, se hace palpable que los nuevos R11 han ganado en estabilidad y agarre. El neumático delantero permite atacar el ápice de la curva con mucha presión sobre el freno delantero, ya que el agarre y la estabilidad que demuestra es extraordinaria. Y de igual forma, a la hora de parar la moto en fuertes apuradas, el R11 permanece inalterado y sin amagar ninguna oscilación, hecho que te va sumando confianza para apurar cada vez más las frenadas.
En cuanto al trasero, también hablamos de una goma que ha ganado en agarre y estabilidad, pilotando motos que superan los 200 caballos de potencia, aunque eso sí, con mucha ayuda electrónica. El neumático trasero ofrece un comportamiento muy estable, bien sea en virajes rápidos o lentos, transmitiendo muy bien la información de su estado. Y pese a que su agarre nuevamente ha mejorado, en este caso permite un leve deslizamiento controlable en todo momento, hecho que junto al delantero te permite ir aumentando tu confianza y en consecuencia mejorar tu tiempo por vuelta. En definitiva, hablamos de un neumático de altas prestaciones muy orientado a un uso en circuito, el cual ha mejorado notablemente en todos los aspectos respecto a su predecesor, el R10. De él podemos destacar su calentamiento más rápido, su manejo, también el agarre en curva tanto si entramos frenando o a la salida acelerando, e igualmente su estabilidad en fuertes frenadas en recta y su ángulo de inclinación. Por último, los nuevos R11 de Brixton se ofrecerán en medidas compatibles con motos de Super Sport 300 en marzo de 2018, Super Sport 600 y Super Stock y Superbike 1000, estos últimos a partir de enero de 2018, teniendo todos los neumáticos una opción de compuesto medio y solo algunas medidas estarán disponibles en compuesto blando.